Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fali. Hello, señor Javi. Hello, señor Sabrina. Señor Sabrina. Señora Sabrina. Señorita Amy, que está por aquí, y mi señor Willow, que está por aquí. Bueno, pues continuamos con la aventura y nos adentramos en un cortijo que se llama Cortijo Ratón. Y bueno, pues este cortijo dicen que hay muchos sucesos paranormales. Así que vamos a grabarlo así un poco por dentro y luego os dejo ya con la historia de este cortijo. Ahí ya vemos una vela. Una vela. Madre mía, impresionante. Todo el techo. Uf. Vale, pues vamos allá. El Cortijo Ratón es un caserón situado en el terreno entre Alhaima y la barriada nueva Alhaima de Cártama Estación. La mayoría de estos terrenos han pertenecido a los duques de Abrantes hasta 1920, año en el que cedieron tierras para la construcción de la actual estación de ferrocarril en Cártama Estación. El edificio que nos ocupa se hace de forma paralela a la construcción de la vía de dicho ferrocarril, así que se puede estimar su construcción en esos mismos años. En el terreno se encuentran yacimientos arqueológicos tales como fosas funerarias de alta edad media visigodos y fosas funerarias bajo imperio romano, presencia de tégulas y ladrillos que formaron parte de tumbas, así como algunos fragmentos cerámicos. Las noticias orales recogidas coinciden en destacar la existencia de una necrópolis tardorromana y visigoda expoliada casi en su totalidad. El cortijo tiene como propietaria hasta 1968 a Carmen Zuleta y Carvajal, hija de la 12ª duquesa de Abrante, María del Carmen Carvajal y Alcázar, que se casó con Francisco de Borja Zuleta y Queipó. Pero el título de duque lo heredó uno de su hermano, Diego Zuleta y Carvajal, 12º, duque de Abrantes. He de decir que esta familia era extensa, así que no me voy a meter en contaros toda la historia de los herederos y demás propietarios que pudiesen entrar en esta casa. Lo que sí, sobre todo, decir que había unos guardias, ¿de acuerdo?, que según el testimonio de una mujer descubrieron que la finca, el Cortijo Ratón, pues tuvo efectivamente dos guardias que cuidaban los terrenos. Uno en la época de los años 1930, un tal Alfonso, del cual desconocemos los apellidos, y otro sobre los años 50, pasada la cruel guerra civil, un tal Pancho, del que también se desconocen los apellidos. Tras estas dos personas, el nuevo inquilino fue uno de los descendientes de los propietarios de los terrenos, el cual reforma la casa para adaptarla a los nuevos tiempos, permaneciendo en la casa hasta 1973, el año de su abandono. Estamos hablando de que esta casa lleva abandonada desde el año 73. Así que imaginad todo el tiempo de deterioro, vandalización, expolio que ha podido tener este caserón, y es una lástima. Las leyendas que circulan en este cortijo, que intentan explicar los fenómenos que por allí más de uno ha podido vivir en carnes, se cuenta que en ese lugar uno de los matrimonios que habitaba en esta casa sufrió una gran pérdida. El marido fue asesinado seguramente en la guerra civil. Entonces es cuando el cuñado de la mujer se hace cargo del mantenimiento de la finca. Al acordarse de unos ahorros que el marido guardó por la casa, ellos mismos fueron a enterrarlo en un lugar para mantenerlos a salvo de los ladrones. Ya os podéis imaginar que por aquella época, pues había mucho vandalismo y bueno, todos los enseres, joyas y dinero que pudiesen tener la gente humilde, pues era para robarlos. Pero cuando vuelven de dicha labor, unos hombres se aprovechan de la situación y asaltan a este hombre para torturarlo y posteriormente matarlo, con tal de que le diga dónde escondió el dinero. Así que os podéis imaginar, como podéis ver en las imágenes, un montón de velas, un montón de, bueno, de situaciones de haber invocado cosas paranormales en este cortijo. Y la verdad es curioso
como todas las salas están totalmente vacíos y los únicos inquilinos que hay en esta casa pues son los murciélagos que estáis viendo volar, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues terminando así más o menos la historia de este cortijo, los duques de Abrantes arrendaron estas tierras sacando beneficio agrario y acumulando fortunas para mantenerse en una buena posición en la Málaga de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Posiblemente estos negocios los ligarían a los Heredia y se llegó a pensar que este cortijo fue construido por ellos, pero viendo la relación de propietarios recogidos por una página oficial descartamos este hecho. Creemos que los fenómenos que allí ocurren son debidos a la proximidad de un yacimiento arqueológico, de tal magnitud como son fosas funerarias, y por lo tanto se encuentran sobre un lugar sagrado de otras civilizaciones. Cerca del lugar y gracias a la investigación del grupo IPA, se sabe que cerca del lugar en la época de la Guerra Civil se realizaron fusilamientos en el arroyo Comendador. Quizás esta carga de sufrimiento y dolor llegan hasta las mismísimas puertas del cortijo ratón. Si queréis saber un poquito más de toda la historia y demás, toda esta información la he sacado de la página de EMIP. Es un grupo de jóvenes que se dedican a lo paranormal y la verdad es que está muy bien su página. Te describe algunos sitios muy curiosos de la provincia de Málaga y, bueno, de otras provincias andaluzas. De todos modos, en el enlace os dejaré su página web para que le echéis una mirada, una vista, ¿vale? Un ojo, le echéis un ojo, porque la verdad está bastante interesante toda la historia que cuenta sobre estos cortijos. También he aprovechado para grabar, bueno, estos dos inmensos pimenteros, falsos pimenteros, que se encontraban en la entrada de dicho cortijo. No sé cuántos años tendrán, pero prácticamente los 80 años pueden tener. Su tronco era bastante grande, nunca había visto unos falsos pimenteros tan hermosos, tan con una corteza tan abrupta y unos troncos bastante gordos. Aquí podéis ver la fachada de dicho caserón con su entrada por la parte trasera, que es por donde entramos, que está abierto. Nosotros no rompemos nada. Y bueno, está en, la verdad, que bastante comido por toda la vegetación que ha crecido alrededor. Ya se ve que con poco mantenimiento. Y bueno, esto deciros que no, este cortijo no fue tan impresionante como el anterior que os enseñé, del cortijo de la campana. Pero sí es cierto que me llevo un grato recuerdo de estos lugares, porque de alguna manera el grabarlos en esta situación, quizás en un futuro al ser destruidos, pues tengamos una noción de cómo era aquellos lugares. De hecho, nos lo pasamos bastante bien. Así que nada, os dejo. Bueno, chicos, pues ya hemos llegado al final de estos dos vídeos y nada, pues me voy despidiendo de aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de estos dos urbex, que no sé si los voy a partiendo, supongo que sí. Y nada, como siempre, buena compañía. Tenemos ahí en el coche metidos ya. Gracias a Sabrina y a Javi por traerme. Y a Emi y a Willow. Bueno, a Willow su primera excursión. Así que muy contentilla. Así que nada, lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros. Ya sea por mi forma de hablar, por las cosas. O pasar un buen rato conmigo. Y bueno, y con mis amigos, por supuesto. Así que, ¡hasta la próxima!